Algunas son bastante duras, así que abre tu mente, porque de verdad, esto es lo que piensa la gente, que es el amor. La primera, en el amor, es importante ser como dos medias naranjas que se completan, y por eso nos buscamos unos a otros. Ellas somos medias naranjas. En mi opinión, para nada, está muy bien sentir esa fusión. Ese camino, pero no desde las carencias de te necesito, soy tu otra mitad, ¿no? Sino desde yo soy una persona completa, tú me complementas aún más, me das calidad de vida, porque una relación de pareja, mantenerla, es para mejorar tu vida, no para empeorarla ni para suplir tus carencias. Así que el mito de la media naranja te animo a tener la perfecta de las dos naranjas enteras que os acompañáis de una a otra. Y los celos casi siempre son una demostración de mis inseguridades, ¿no? De que tengo miedo a perderte porque tengo ciertas carencias yo. Así que cuando los celos son excesivos, cuando no hay un motivo claro y cuando nuestra pareja siempre está celosa, yo os animaría a trabajarlo en consulta con un terapeuta, porque no es una demostración de amor. Y mucho menos el control, las verificaciones, las revisiones del teléfono móvil o de otros objetos, otras cuestiones privadas, todo eso no es una demostración de amor, es una demostración de vigilancia, incluso puede llegar al maltrato, así que los celos, en una medida muy pequeñita, son tolerables, pero en una medida grande, os diré, acaban provocando lo mismo que los celos tienen, ¿vale? Lo mismo que los celos temen. ¿Por qué? Porque acaban provocando que nuestra pareja se distancie de nosotros y que al final se sienta menos libre y tan apretado que decida irse. Mucho cuidado con los celos, hay que controlarlos y si son difíciles de llevar, lo mejor siempre es acudir a un terapeuta. Así que una dosis muy pequeñita y si se vuelve alta, esto no es amor, es inseguridad. Muchito cuidado. Venga. Otra frase más que me dicen a mí mis pacientes. El amor lo puede todo, o casi todo, y si es fuerte, al final triunfa. Creo que hemos visto muchas películas de Hollywood. El amor tiene que ser fácil. Fijaros, todas las películas consisten en lo mismo. Hay una trama de unos 90 minutos en los que los protagonistas pasan por un montón de obstáculos, de penurias, de aventuras, para al final darse el beso final y que cuando empieza la historia no vemos nada, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices. ¿Perdices todos los días? ¿De verdad? Algo marcha mal. En las relaciones de verdad, en el día a día, en la vida real, no tenemos por qué pasar tantos obstáculos. A veces una relación puede ser difícil, pero si nos hace sufrir más que darnos alegrías, algún problema hay. No tenemos que vivir un calvario para construir una relación. Eso no es enamoramiento, eso es sufrir por sufrir. De verdad, no hace falta tanto. Y el amor puede triunfar por encima de todo o podemos decidir que no, porque ¿hasta qué punto merece la pena? Solo lo decides tú. Vamos a ver una más. La gente cambia por amor, si merece la pena o si le merece la pena.
Fijaros, hay una frase española que dice que los hombres se casan con las mujeres pensando que nunca van a cambiar y las mujeres se casan con los hombres pensando que van a cambiar. Y ni lo uno ni lo otro. La gente puede cambiar por amor, pero sobre todo cambia cuando considera que tiene algo que cambiar y si necesita cambiar. No podemos casarnos con alguien pensando que va a cambiar esa cosa que no me gusta. Que la cambie antes de... Y entonces sí decidimos continuar con esa persona. Y si esperas que tu pareja cambie ciertas cosas, pregunta primero y asegúrate de que está dispuesto a cambiarlo o a cambiarlas, ¿no? Y sobre todo que está en el proceso de cambiarlo, porque es muy probable que quizás no quiera cambiarlas, que en su derecho está, o que no pueda. Así que mucho cuidado con esto, no esperemos que el amor lo cambie todo. Eso del chico malo o la chica mala que cambiara por mí, de nuevo, solo ocurre en las películas. Venga, vamos a ver una más, la quinta. Las discusiones no son buenas en una relación de pareja. Y es que las discusiones no solo son buenas, sino que son buenísimas. Los conflictos son fabulosos si nos llevan a un resultado exitoso. Por ejemplo, si yo discuto contigo sobre algo y solucionamos ese algo para que no vuelva a suceder más, esto es genial. Ha sido una discusión maravillosa. Una negociación sirve para algo. El problema de los conflictos es cuando no sirven para nada. Cuando las parejas me dicen, nos hemos pasado la tarde discutiendo y no sé por qué, no sé cuál fue el origen de la discusión. Pero ¿cómo puede ser? Eso es discutir por discutir. Es destruir tu relación de pareja. Sin embargo, si la discusión sirve para algo, el conflicto es bueno. Los conflictos son buenos si sirven para algo. Vamos a ver una más. Si no estoy enamorado, entonces la relación no merece la pena. De esto ya hemos hablado, ¿no? Gente adicta al enamoramiento. El enamoramiento tiene que acabar porque al final es un mantenimiento químico y esa química se va desvaneciendo y es bueno para poder pasar al amor real. Así que no te obsesiones con el enamoramiento. Obsesiónate con ser cada día mejor en tu relación de pareja, con que sea mejor el otro y tú también, con que juntos construyáis un equipo feliz. Nada más. Una más. Si somos una pareja, también somos un equipo y debemos ir los dos a una. Estar de acuerdo siempre en las decisiones. Me parece que todas las discusiones que vais a tener es precisamente porque no estáis de acuerdo. Y no pasa nada por no estar de acuerdo. De hecho, hay parejas que tienen condiciones políticas o religiosas totalmente, a veces, opuestas y funcionan. Esto es posible y no pasa nada siempre y cuando se tenga muy bien trabajada ese área de la relación. Y con trabajada, ¿qué quiero decir? Bien hablada, bien negociada, y eso está bien. Eso es bueno. Así que no tenéis que estar de acuerdo en todo ni tenéis que ir los dos a una. Sois un equipo, pero los equipos se componen de miembros que tienen que ser simplemente compatibles, no iguales. ¿Ha quedado claro ahora? Venga, penúltima de las frases que me dicen los pacientes en consulta. Si estás enamorado, nunca te sientes atraído por otras personas. Ser fiel es lo natural. Vamos a ver. Porque estar enamorado, en la fase de enamoramiento, sí hay parte de ceguera, estoy de acuerdo. Pero en el amor real, ¿no? Estar emparejado no significa estar ciego. Así que puede pasar por delante, por la calle, una persona súper atractiva y ser consciente de ello y no pasa nada, ¿vale? Podemos reconocer la belleza en los otros y sentirnos mínimamente atraídos. Construir el amor significa seguir contigo a pesar de que evidentemente hay personas, hombres y mujeres, más bonitos que tú o más atractivos o más sexys. ¿Y qué? Si yo te elijo a ti, ¿vale? Así que ser fiel es lo natural. Ser fiel es una decisión personal día a día para mantener la relación de pareja. De hecho, la fidelidad es negociable según qué tipos de parejas. Aquí entra en juego la opinión de cada uno y entra en juego una lealtad muy grande en este equipo. Y vamos a ver la novena y última de las frases que me dicen los pacientes en consulta. La convivencia y formar una familia es el objetivo de toda relación amorosa. Pues vaya, conozco muchos matrimonios que no viven juntos por motivos de trabajo, por motivos económicos o porque prefieren mantener su independencia. Y también conozco muchas parejas que deciden no tener hijos, que no quieren formar una familia y no pasa nada. Puede ser una relación
exitosa y feliz igualmente. Así que aquí te dejo con estos 9 mitos sobre el amor. Son mitos sobre el amor romántico que no siempre tienen que ver con una relación de amor real.